muchachones. Yo más para todos los amigos presentes, para Fepo, mi amigo Giancarlo, Nelson Javier, es más para todo el mundo, hombre, que está viendo Buena Noche. Vamos a hacer este corillo, muchachones. El que dice así, hombre, right now. Mira, no vengo solo, calla para acá. Mis amigos me dicen a mí, ay, mis amigos me dicen a mí, que sin las mujeres no pueden vivir. Sin las mujeres, mira, no pueden vivir. Es que son buenas ellas, Nelson. Pero muy. Y si están viendo a Buena Noche, mejor todavía. Dale lo de ella, hombre, Robin. Pero le voy a dar una buena noche, Polanco. We'll be right back.
Buenas noches. ¡Ah!
la percusión del Yoba en Buena Noche. Pero la nueva, la que tiene el fuego, Nelson. Escúchala, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá.
Nosotros continuamos con más de Buena Noche a través de Teleuniverso Canal 29. Él es intérprete de grandes éxitos, acordeonista y también compositor. Es considerado como uno de los artistas más completos en la música típica de nuestro país, con una trayectoria de más de 20 años en la música. Con nosotros, el mambólogo Giovanni Polanco. Qué bueno, qué alegría para nosotros. Un artista completo con más de 20 años. ¿Cuándo soy yo? Ajá, pero qué introducción, ¿eh? ¿Quién fue que dijo eso? Sí, de ahí estaba. Tiene que aumentarle eso de una vez. Y eso, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que ella, cómo lo dijo. Es verdad, sí. Pero a mí me gustó, sonó bien. Pero dijo 20, no dijo 20. 20, son 25 casi ya. Sí, 25. 25 casi. Sí. Contento, Nelson, de estar aquí esta noche contigo, conversando, tocando un par de merenguitos ahí. Eso es lo que nos gusta hacer. Déjeme decirle que esta es la primera televisión de este nuevo grupo, donde está el mambólogo Giovanni Polanco, y estamos muy a gusto con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Inclusive, mi oído no tiene quizás el nivel para criticar, pero entiendo que la armonía de ese grupo supera a todos los grupos que lo he tenido. Ahí lo dijo, lo dijo. Ahí lo dijo. Por lo que percibo, la armonía de ese grupo. La paz, la paz. La paz. Y el swing. No, hay swing. Pero la armonía, hay swing, instrumento por instrumento, entiendo que debe ser el grupo con más conciencia que tú has tenido. Bueno, sin quitarle mérito a nadie. Exactamente, sin quitarle mérito a nadie. No, por los tipos también. Nelson ha traído aquí todas las agrupaciones, si usted lo dice. No. No le voy a decir. Están bien, están bien. Muchas gracias. Cachivo, excelente. Y lo bueno es el deseo que ellos tienen de trabajar, sí, y el comportamiento que tienen, la disciplina. Y tú sabes, una de las cosas, una de las cosas que tiene la música típica en problemática desde hace un tiempo acá, es que todo el mundo quiere ser estrella. Es un lío. Pero esto no. El que primero intente, son humildes, si esa tambora quiere ser estrella, se jodió el grupo. Si el guirú quiere ser estrella, fracasó el grupo. Sí. Si el cachimbo, que tiene un swing del carajo y un sonido impecable. Parece que la caña es nueva. Hay conductores y productores de televisión que no saben lo que es una caña. Lo que es una caña. ¿Me entiendes? Le dicen una boquilla. Sí, sí. Pero la boquilla lleva una caña. O sea, le dicen así. Yo creo que, Nelson, que eso que te le llega al artista, eso va llegando al paso con el tiempo, y esperar que el público le dé ese aplauso, ese lugar. Sí. No salir antes de tiempo. Yo creo que eso, así que se ve bonito. Sí, eso y saber asimilar eso. Yo tuve la suerte de estar en el momento que Giovanni se retiró. Sí. Se sentó. La pausa. Una pausa para contar. Porque tenés para contar que tú andaste. ¿Para contar qué? Los Cherokee. tiene que ser. Y también tuve la oportunidad de ver cuando él intentó dar la cara en la ciudad de Nueva York otra vez. Fui a Nueva York a ver lo que pasaba. Y la aceptación de la gente fue extraordinaria. Increíble esa gira. Esa era una gira que estaba pendiente. Cuando yo estaba ahí, la íbamos a hacer, pero entró pandemia y cosas y no se pudo hacer. Y yo le dije a los muchachos, vamos a dar esa vueltecita para allá, que no caen más esos chelitos. Sí, pero no te vi tocando. Que una pandemia comió mucho. No te vi tocando ya con la sonrisa que te veo tocando aquí. Es lo que yo le dije, Nelson. Diablo, la armonía y la paz. Yo estoy hablando de más. No, está bien, está bien. Está bien, Nelson. Tú estás bien. Tú eres dueño de este programa. Yoba, una pregunta que te voy a hacer. Te estoy haciendo preguntas que nunca te van a hacer en demás. Dele para allá. Para
armar un grupo. Yo he estado en toda la época, he vivido toda la época. La primera vez que tú tuviste un grupo, que te lo compraron, que te lo desbarataron, nos juntamos, que yo vivía en Cerro Alto, hace como 20 años de eso, ¿verdad? Como 20 años. ¿Ah, verdad que sí? 20 o 15. Que tú te, fue iSwing, cuando hicieron iSwing. Que tú... Ahí tú estás hablando, ahí tú estás hablando. Sí, ese fue. Ahí tú estás hablando. Estaba nuestro hermano Fran Dizá y... Pero está hablando feo tú ahí. ¿Y por qué? Porque está hablando medio funeraria. Sí, porque ya no existe el grupo. Eso es. Te veo como en la funeraria y te veo envenenado. El grupo no duró mucho porque, imagínate, las cosas de Dios son así. Esa risa no es buena. El mamólogo riéndose así. Nada más aquí puede haberse buena noche. No eres tú que me das risa en eso. Ah, sí, yo sí, porque yo era yo. Sí, porque era yo el músico. Fui yo que vine de Miami y lo compré a todo. Para desgranarme. Fue mi amigo Cookie, seguidor mío. Ay, hombre, Cookie. Sí, Cookie Bisonó. ¿Eh? Cookie Bisonó se llamaba. Se llama. Bisonó. No. Ni sonó. Ok, muy bien, muy bien. Pero ahora, ahora veo, respeto a todos los muchachos músicos que han estado contigo. Sí, claro. Desde todos han vivido historias muy bonitas. No, y mucho agradecimiento de mi parte a todos los que han colaborado, porque yo soy consciente de que es... El talento mío solo no puede hacer lo que yo así he hecho. Es. Y todo lo he hecho porque me han acompañado buenos músicos todo el tiempo. Así que mi respeto, cariño y agradecimiento para todos. En el merengue yo conozco dos gente que saben hacer orquesta. Rápida. El fallecido Raputín era un verdugo armando un grupo. Y Wilfrido Vargas. Wilfrido te arma un grupo en 3 horas. Y te monta un repertorio en 3 horas. Es un maestro. Pero en la música típica, yo no sé qué es lo que tú tienes, que tú armas los grupos rápido. Que tú armas los grupos rápido. Yo creo que cuando uno tiene cierta ventaja, porque el repertorio de uno ha sonado tanto, ya como te dije, 25 años, todos esos muchachos ya habían escuchado la música. Claro, se necesita la capacidad también para montar ese repertorio de manera que la gente que me ha estado siguiendo encuentre lo que ellos siempre han encontrado, la calidad. Y los temas como siempre yo lo he hecho. Mira, yo estaba, cuando era que estaba Rafaelito Mirabal aquí, el miércoles, el lunes, y yo me senté en la guaguita mía ahí abajo con Rafaelito Mirabal y estaba sonando un disco tuyo. Tará, tarirarirarirarara. No tengo la culpa. Y Rafaelito, que tiene la armonía y la afinación en sus manos, dijo, pero ¿y qué grupo es ese? Y dije, no, ese es Giovanni Polanco. Y me dijo, wow, pero mira qué bien está en esos coros. A usted le dijeron, hágalo así el coro. A usted le estaban guiando la voz. No, eso es algo que le nace a uno cuando está en el estudio de grabación. ¿Quién es que lo hace? Cuando yo le dije a Darme, vamos a cantar ¿usted eso. ¿Usted que sea la prima? Darme, sí, sí. Tenga la bondad, coja el micrófono que suene bien. Sí, dígame, maestro. Hágame ese coro con el mambólogo. Dele el tono ahí, maestro. Dele el tono. Quizás por ser así, así como soy, un poco fuerte a veces cuando opino y gano enemigos, nada me calla si tengo razón. No sé, soy bueno o malo para el amor. Siempre he sido amigo del amigo y si estoy contigo, para ser sincero me sobra valor. Pónsela ya a darme en la nube. Me gusta ser, me gusta ser. Abuse tampoco. La reunión que teníamos, Blachi, mañana, déjalo para el otro lunes. La reunión que teníamos para mañana, Blachi, déjalo para el otro lunes. Beso. Un beso a Blachi. Te guardo mucho respeto, Blachi. Mi hermano, mucho cariño, eso es recíproco. ¿Tú entiendes que el repertorio tuyo lo ha hecho rico, Blachi? Si tú quieres, no me contestes. Yo no sé si lo ha hecho rico. Que me equivoqué con esa pregunta. Pero le ha ayudado bastante. Él lo sabe. Le ha ayudado, le ha ayudado. Sí. ¿Tiene que tocar otro menú, ¿eh?
debe preguntarle algo, que Nueva York tan fijo. ¿Cuándo va para Nueva York? Si Dios quiere, me dice Cristian Polanco, que habla con Johanny Ulloa, que si Dios quiere, a final de abril o a principio de marzo. Mayo que le sigue a abril, ¿verdad? ¿Cuál es su vaina bien? Que ya así que no la va, gente... No, y que yo no voy a estar comprando pasajes para allá, vete. A ver que meterme en su vuelo. Claro que sí, usted va conmigo, no se preocupe. También queremos agradecer, Nelson, a Croarte por la nominación que tenemos. Así es. Hemos nominado, así que muchísimas gracias por esa nominación, que siempre es importante para uno, no, para nuestros seguidores. Y merecido cuando la gente evalúa el talento de uno en el año. Claro, claro, claro. Y lo pone en el lugar que le corresponde. Para todos los que están nominados del género, también felicidades para ellos. Para todos. Para todos, todos. ¿Cuáles son los nominados del género? En serio, ¿quiénes son los nominados del género? Son dos años. En el primero está, creo, Banda Real, Crispy, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero... Es que yo no me acuerdo muy bien, el norte está. Está. Prodigio. Y Raquel. Raquel está. Crispy, yo lo dije. En el segundo, nada más estoy yo. Como yo no estuve en el 21, estuve ausente. En el segundo está Robert Liriano, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Banda Real. Está bien. Crispy. Vamos Raquel. ¿Otra vez? Yo creo que sí, está dos veces Raquel. Bueno, ahí está, la grama chapiada. La estrella. Sí. Raca. ¿Eh? Raca, la estrella, dice ella. Amiga mía esa. No, Raquel es amiga mía. Tiene que afinar más ese grupo, por amiga mía. ¿Cómo? Tiene que afinar más ese grupo, por amiga mía. ¿Cómo así? Ah, pero que tú me estabas diciendo. Tienes que empatarlo más. Tienes que estar pensando. Vaya. Es que Raquel enciende la cintura. Enciende. A los tigres, sí. Sí. Esa debe ser una de las viejas más completas. Ya lo sabes. Me dice Cristian, mi amigo Nelson, que sí, este mismo viernes estaremos en la grandota de aquí de Santiago, en Lovera Disco. En Lovera. En Lovera Disco, así que todo el mundo para allá. El que diga que escuchó la promoción aquí en Buena Noche, cuando ya llega a la puerta, compra su boleta, entra y ve al Yoba ahí. Muy bien. En escena, ¿eh? Así para que le dé tiempo al Yoba, maestro, marque el tono otra vez para que... Entre con el coro y después usted hace el tema. ¿Le parece bien? Ah, pues ¿te crees que ese tono es un relajo? Ese tono. Ese tono es duro, amigo mío. Vamos a hacer eso como va ahora. Que por ser como soy no merezco a nadie, pero a mí qué me importa, todos tus comentarios y demás opiniones. Desde que tú te fuiste a mí solo llega el libro de bendiciones. Yo no tengo la culpa, no, yo no tengo la culpa. Averigua qué pasa, yo no soy el culpable de todas tus desgracias. Yo no tengo la culpa. A tu sufrimiento aquí en la tierra
El corillo, muchachones, ¿qué dice? Ay, ay, vamos a beber. Ay, ay, vamos a bailar. Ay, ay, vamos a gozar. Ay, ay, vamos a chupar. Ay, ay, vamos a olvidar. Ay, ay, a vacilar. Ay, ay, a perdonar. Ay, ay, vamos a sanar. Pero sí, que fuego, Máximo Ventura. Me gusta ser como soy.